Aleluya. Dele gloria a Dios. Espíritu Santo, no podemos hacer nada sin ti. Te invitamos en este lugar. Te damos gracias, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice amén, amén. Dele un aplauso al Señor. Alabanza, gracias. It was amazing. Amén. ¿Cómo estamos todos? Bendecidos. Bueno, pues no podíamos tener una enseñanza del Espíritu Santo sin invitar al Espíritu Santo. Podemos sentarnos, amén. Y tenemos un invitado, que ya él no es invitado, él ya es uno de nuestros pastores aquí. Por fe va a hablar español. I'm telling them that by faith you're going to speak Spanish. So yeah, just say, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Pues hoy vamos a aprender sobre el Espíritu Santo. Go ahead, Gavin. Yes. So today we're going to speak on the person of the Holy Ghost. Hoy vamos a estar hablando sobre la persona del Espíritu Santo. As a church, we've been going through Holy Spirit Month. Nosotros, como toda iglesia, hemos estado aprendiendo todo este mes sobre el Espíritu Santo. And I just want to first start by saying that the Holy Spirit is not an it. Yo quiero empezar diciendo que el Espíritu Santo no es solo es. He's not a goosebump that you get during worship. No es solamente cuando tú agarras tus pelitos se te levantan cuando estás adorando, no quiere decir eso. He's not a cloud or a wind. Él no es una nube. He is a person. Él es una persona. He's a person. Él es una persona. He has feelings. Él tiene sentimientos. He has emotions. Él tiene emociones. He can be grieved. He can be grieved. Él puede también estar en luto también. He can be resisted. Él también puede estar en resistencia. He can be blasphemed. Él también puede ser blasfemado también. He can be welcomed. Él puede ser también bien invitado también. The Holy Spirit is our guide on earth. El Espíritu Santo es nuestro guía aquí en la tierra. When Jesus went away, he said, "I am sending this one who will guide you into all truth." Cuando él dijo, él voy a mandar mi espíritu para que los pueda guiar en toda verdad. Let's learn about him right now. Y vamos a aprender de él en este momento. This message will be so important for the rest of your life. Este mensaje aquí va a ser muy importante para el resto de su vida. If you don't learn how the Holy Spirit leads you, si usted no sabe y no aprende cómo el Espíritu Santo lo guía, you'll never make it to the destination of your purpose. Usted nunca va a poder llegar a su destino de propósito. 2 Corinthians 5, 7 through 11. Y voy a leer 2 de Corintios 5, 7 a 11 y dice así. Por fe, amados, dice, por fe andamos y no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar a asuntos del cuerpo y del presente al Señor. Por lo tanto, preocupémonos también y asustes y presentes serles agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Dice, sea bueno o sea malo. We walk by faith, not by sight. Nosotros caminamos por fe y no por vista. Do you believe that? ¿Usted cree eso? Amen. It's not by feelings. No es por sentimientos. It's not by opinions. No es por opiniones. It's not when you feel it, then you pray it. Y no es cuando tú lo sientas y vas a orar, no. You don't believe it when you see it. Tú no vas a creer cuando tú lo mires. You believe it when you have the faith to declare it. Tú lo vas a cuando tú tengas esa fe de declararlo. What God is telling us. Lo que Dios nos está diciendo. Paul is saying that there will be a day. Pablo está diciendo que va a haber un día. That every single one of us will appear before the throne of God. Que cada uno de nosotros nos vamos a aparecer en el trono de Dios. And we will have to answer for the things we've done in this body. Y nosotros vamos a tener que contestar lo que hemos hecho con este cuerpo. For the 70, 80, maybe 90 years of your life. A lo mejor puede ser de los años de 70 hasta 90 años de tu edad.
you're going to have to give an account of whether you did what God wanted you to do or what you wanted to do. Tú vas a dar cuentas de lo que tú hiciste y de lo que Dios quería que tú hicieras. He said, knowing the terror of the Lord. Dice, sabiendo el temor de Dios. Having the fear of God. Conociendo a Dios. He said, we're going to have to tell people about this. Vamos a tener nosotros que decirle a la gente de esto. Read one more translation, 2 Corinthians 5. Voy a leer en otra traducción en la Nueva Viviente que dice así. Pues vivimos por lo que creemos, pero no por lo que vemos. Si estamos plenamente confiados y preferimos estar afuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en un hogar celestial con el Señor. Dice que así que, ya que sea que estemos así en este cuerpo o asustes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Pues todos tendremos que estar adelante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno y lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Notice that Paul says something very important. Mira lo que Pablo está diciendo aquí, que es algo muy importante. He says in the first translation, my aim. Él está diciendo, en la primera traducción dice, él está the other diciendo, translation, he says, por my vista. Goal. Dice, por, porque my goal. Vimos. My goal. Mi meta es. My goal or my aim is to please God. Nosotros, nuestra meta y nuestro blanco es servirle a Dios. My goal is not to become famous. Mi meta no es ser famoso. My goal is not to have more money than they do so I can boast. Mi meta no es querer yo tener más dinero o para yo presumir. My goal is not to have more followers of me instead of followers of Jesus. Mi meta no es yo tener más seguidores de mí y no tener más seguidores de Cristo. My goal is not to get into the popularity group where I'm around famous people so I can seem important. Mi meta no es yo estar alrededor de gente famosa para que ellos miren de que yo me estoy con esos famosos. My goal in life is to please God. Mi meta mía es venir y poderle darle a Dios toda honra para someter a Él. I am living not to please myself, I am living to please God. Yo no estoy aquí para darme gusto yo. Yo estoy aquí para dar gusto a Dios. You Amen. See, in Christianity, ambition is not welcome. En el cristianismo, la ambición no está bienvenida. What's ambition? ¿Qué quiere decir una ambición? It's the drive to do something that you dream to do. Es lo que te maneja a llevarte algo que tú quieres ir. That's not welcome in Christianity. Eso no está bienvenido en el cristianismo. Because you're not supposed to be driven to do your dreams, you're supposed to be driven to do God's. Tú no debes de estar siendo manejado para hacer las cosas para tus sueños, sino para los sueños de Dios. It's that feeling and drive to be somebody great. Es ese sentimiento que tú quieres ser alguien grande. But that's not welcome in Christianity. Pero eso no está bienvenido en cristianismo. Because the only great one is Jesus himself. Porque el uno grande es únicamente Cristo Jesús. The Bible said if Jesus be lifted up, he will draw all men to himself. Él dijo que si Cristo viniera ahorita hacia abajo, él traería a todo hombre hacia él. Your goal might be to become famous or to have a following or the goals or dreams that you have in life. It's not welcome in Christianity. A lo mejor tus metas son de ser famosos y traer a muchas personas a ti, pero eso no es la meta en cristianismo. We fall on our knees and we get our dreams from God. We get our directions from God. We want His dream, His direction. Nosotros venimos a la iglesia, nos ponemos de rodilla y le pedimos a Dios de que Él sea que nos dé toda nuestra dirección. The world tells you to follow your heart. That's bad advice. Dice que el mundo viene y te dice que sigas a tu corazón. Esa es una muy mal consejo. You don't follow your heart, you follow the Spirit of God. Tú no sigues a tu corazón, tú sigues el Espíritu de Dios. You try to follow your heart, you're going to get yourself in trouble.
Si tú sigues tu corazón, te vas a meter en problemas. Because Jeremiah says the heart is deceitful above all things. Porque dice la palabra de Jeremías de que tu corazón se viene y te desvía a cosas pecaminosas. The world says trust your heart, trust your gut. Don't do that. En el mundo lo que dicen es de que confíes en tu corazón, que confíes en tus entrañas. Why would you trust something that deceives you? ¿Por qué tú vas a confiar algo que te desvía? You got to be led by the Holy Ghost. Tienes que venir siendo guía del Espíritu Santo. You see, Paul is saying, we're going to arrive in front of the throne and all of us want to hear, well done. Dice que Pablo dijo que él cuando nosotros vayamos hacia el trono, lo que nosotros vamos a escuchar va a ser muy buen trabajo. However, not every Christian, even though they came to church, will hear, well done. Pero no todas las personas que han venido aquí a la iglesia van a escuchar buen trabajo. Why? Because Psalm 139:16. Porque aquí en Salmos dice, en 139:16 dice, tus ojos han visto mi sustancia sin forma, y un libro están todos los días que fueron designados para mí. Cuando hasta ahora no había ninguno de ellos, haya tomado forma. He already had written every day of your life in a book before you were born. Hermanos, él ya había escrito cada día de su vida en el libro. When you get to ¿cómo the lo iba a formarlo? Seat, when you get to the judgment seat. Cuando usted venga y vaya a ser juzgado. God will hold that book he wrote about your life in front of you. Él va a venir y va a agarrar ese libro que escribió de ti y te lo va a enseñar. That book includes the purposes he made for you, the family you were supposed to have, and the ministry you were supposed to do on earth. Entonces él va a venir y te va a enseñarte ese libro, lo que él quería para tu vida, la familia que tú debías haber tenido, el ministerio que tú debías haber tenido. Él va a venir y te lo va a enseñarte a ti. But 1 Corinthians 5 says, pero en Primera de Corintios 5:6 dice, that many are going to show up to the throne with their own book. Dicen que muchos se van a venir y van a llegar al trono con su propio libro. It's what they decided to do. Es lo que ellos decidieron en hacer. It's the business they decided to have. Es el negocio que ellos decidieron tener. It's the ministries they decided they wanted to have. Es el ministerio que ellos decidieron tener. But God will have his book and he'll compare it to your book. Pero él va a tener su libro y tú vas a tener tu libro. And the Bible says that whatever is not in his book is thrown into the fire. Y su palabra de Dios dice que cualquier cosa que no esté en su libro será tirado al fuego. So you got to understand, there's going to be people who are like, I'm a pastor, I was a pastor. Dice que lo que tú tienes que entender que muchos van a decir, oiga, pero yo soy pastor, yo fui pastor. But he's going to say, I didn't want you to be a pastor, I made you a businessman. Pero él va a venir y decir, ¿sabes qué? Yo no quería que tú fueras un pastor, sino que fueras un hombre de negocios. So what you've done doesn't count. So lo que tú hiciste no cuenta. You're going to have businessmen who say, I made millions of dollars. Y tú vas a tener negocios donde vas a decir, yo hice millones de dólares. But he's going to say, I made you a missionary. I wanted you to go and help the lost over in Africa. Pero yo, Dios te va a decir, pero yo en mi libro tengo que tú vayas y salves a muchas almas allá África. So you're going to have something you present to God. So tú vas a tener algo que tú le vas a presentarle a Dios. But if it doesn't match his book, pero si no hace y no concuerda con su libro, it doesn't count and he's not pleased. Y no va a contar y él no va a estar satisfecho. He gave us a guide, his name is the Holy Spirit. Y él nos dio una guianza que es el Espíritu Santo. And if you know how to be led by the Holy Spirit, you will hear, well done, good and faithful servant. Pero si tú vienes y escuchas al Espíritu Santo, él te va a decir, muy buen trabajo. So you got to understand something. Tú tienes que aprender algo. Before time existed, God was there. Antes que el tiempo existiera, Dios ya estaba ahí. The Father was there. El Padre estaba ahí. The Son, Jesus, was there. El Hijo estuvo ahí, Jesucristo. And the Holy Ghost was there. Y el Espíritu Santo estuvo ahí.
The Father was writing the words to your story in that book. El Padre estaba escribiendo esas palabras en ese libro. Every word, he was writing it down before you were even known. Cada esa palabra, él estaba escribiendo y tú todavía no lo sabías. And the Holy Spirit was looking over the shoulder of the Father, watching the plan being written. Y el Espíritu Santo estaba al lado del Padre, al hombro, viendo lo que estaba escribiendo de ti. The Holy Spirit was there on the day the book was written. El Espíritu Santo estaba allí cuando estaba escribiendo eso. He knows the plan better than anyone. Él sabe ese plan mejor que nadie más. The Bible says he'll never tell you something that's not according to that plan. La palabra dice de que no, en ese libro no va a estar si no está acuerdo a su plan de él. He'll never lead you to anything that won't help with that plan. Él nunca te va a llevar a algún lado para que te ayude a ese plan. He only gives instruction according to what he saw when he was looking over the Father's shoulder. Él solamente va a hacer acuerdo lo que él miró cuando el Padre estaba escribiendo eso. But this is how we as Christians act. Pero así es como nosotros como cristianos actuamos. God gives us the choice between two ways to live this life. Dios viene y nos da de una manera, dos maneras, cómo nosotros decidimos vivir nuestra vida. He says you can live by the law. Ellos viene y dice que tú puedes vivir por la ley. Or I call it the map. O yo le llamo el mapa. He'll give you the choice to have a map. Él te va a dar la opción de tener un mapa. And you can try to follow the map and get the turns right to get the journey right. Y tú vas a obtener esa opción de seguir el mapa para hacer una vuelta o una izquierda para el mapa. Or he gives you the choice to have a person, the guide, the Holy Spirit. O él te va a dar esa opción que es el Espíritu, una persona que te va a guiarte a ti. So you get saved. So tú, para que tú puedas ser salvo. And you know the Holy Ghost was the only one who could have done that. Y tú sabes de que el Espíritu Santo es lo único que pudo haber hecho eso. And you're grateful. Y tú eres muy agradecido. But you say, you know what, Lord, let me give this a shot. Pero tú vienes y dices, ¿sabes qué, Señor? Te voy a dar esta oportunidad. You're so busy up there, just give me the map. Dice, tú estás muy ocupado ahí arriba, nomás dame el mapa. I'll figure this journey out myself. I got this. Yo voy a averiguar cómo está esta mi cómo está este, yo lo voy a averiguarlo. So all of a sudden you go a year into your Christianity. Ya después tú vienes, ya tienes dos años en tu caminar con Cristo. God brings you a wife. Cristo, Dios te trae una mujer. Or he brings you a new business or a new ministry. O te trae una esposa, un nuevo negocio, un nuevo ministerio. And all of a sudden you're in a dark place. Y luego tú de repente estás en un lugar bien oscuro. You've lost your way. Y perdiste tu camino. It's raining, it's thunderstorming. Está lloviendo, está cayendo rayos. You're on the precipice to about to fail. Y tú estás a punto de caerte en el precipicio. You took a wrong turn somewhere and you don't know where it is. Tú te fuiste y diste una vuelta equivocada y tú no sabes en dónde es. So the Holy Spirit comes by. Entonces el Espíritu Santo viene y dice. And he taps on your shoulder. Y viene y te hace así en el hombro. He says, "Can I help you?" Te dice, "¿Te puedo ayudar?" You say, "Yes, Lord. Yes, God, I want your help." Entonces tú vienes y le dices, "Sí, Señor, yo necesito tu ayuda." He clears it up. You get out of the bog. You're back in the light. You're back on the path. Entonces él viene y te limpia el mapa, te da unas vueltas y ya estás de regreso al mapa. But another year passes by. Pero después otro año pasa. And you begin to think, "You know what? Maybe I overreacted." Entonces vienes y dices, "¿Sabes qué? Yo a lo mejor sobrereaccioné." It wasn't as bad as I thought it was. No era tan malo como yo pensé que iba a ser. I got this. Yo tengo esto. Give me the map. Dame el mapa. And then you try to navigate being a father or a mother with kids. Y luego tú vienes y quieres navegar con ese mapa con niños y hijos. You're like, "Dear God, I need your help." Entonces tú estás ahí diciéndole, "Señor, yo necesito tu ayuda." And the Holy Ghost, because he's so merciful, will ask, "Can I help you?" Pero el Espíritu Santo tiene tanta gracia y viene y te dice, "¿Te puedo ayudar?" And he comes and he pulls you out again. Y luego viene el Espíritu Santo y te saca de eso otra vez. And this is the Christian life for most people, this cycle. Y este es lo que es una vida para cristianos, es un ciclo. You're trying to do it on your own.
que viene y tú quieres hacerlo tú solo. But you get in an emergency and you call out. Pero tú vienes y te llega una emergencia o algo y te vas. You're doing it on your own. Y luego vienes y lo haces tú solo. You get in trouble, you cry out. Y luego te pones en problemas, lloras y te sacan. But that's not what God intended. Pero eso no es lo que Dios está queriendo hacer. He just wanted you to put away the map and take the guide. Él quería que tú vengas y pongas el mapa y lo guardes y agarres a la persona. He wants you to be led by the Holy Ghost. Él quiere que usted venga sido guiado por el Espíritu Santo. Listen to Ephesians 2:10. Mira lo que dice en Efesios 2:10. Dice, porque somos su obra y creada en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano para que camináramos en ellas. It says that God prepared you for a purpose. Aquí dice que Dios te preparó para un propósito. He prepared you for good works. Él te vino y te preparó para unos buenos trabajos. That you should fulfill them. Que tú deberías hacerlos. It doesn't mean you will fulfill them. No quiere decirte que tú a lo mejor lo vas a hacer. Because if you don't surrender to the Holy Spirit's leading, you won't fulfill the purpose. Porque si tú no vienes y te rindes al Espíritu Santo, tú no vas a poder hacer lo que el Espíritu Santo quiere que tú hagas. If you've been watching the news, you know about Israel. Si tú estás viendo las noticias, tú puedes ver lo que está pasando en Israel. Israel is important for every single Christian to keep your eye on Israel. Dice, Israel es algo muy importante para que tú mantengas tus ojos en Israel. Because Israel is the center of the Bible. Porque Israel es el centro de la Biblia. It's the center of biblical prophecy. Es el centro de profecía bíblica. As goes Israel, so goes the church. Así como va a Israel, así es como va la iglesia. You got to understand there's 2500 Bible prophecies. Tú tienes que entender algo, que hay más de 25,000 profecías. Once all 2500 prophecies are fulfilled, Jesus comes back. Cuando todas esas profecías, 2500 profecías se cumplan, Cristo viene de vuelta. Over 2000 of those prophecies are already fulfilled. Todas de esas 2000 profecías ya se cumplieron. In the last 15 to 20 years. En los últimos 15 a 20 años. The amount of prophecies that are being fulfilled are at an unprecedented speed. Cuando todas esas profecías de aquí a 15 años se están haciendo con una velocidad grandísima. 100 years ago there was a prophecy, then there was a fulfillment, and it was at a steady pace. Dice que hace 100 años había una profecía que se cumplía cada 100 años, pero ahorita se están cumpliendo en algo más rápido. But ever since Israel became its own nation, prophecy has been expounding fast. Pero cuando Israel vino y hizo su propia providencia, su propio país, todo ha empezado a fluir más rápido. Why is that important for you? ¿Por qué eso es importante para usted? Because the day of judgment is approaching closely. Porque el día del juicio se está viniendo muy pronto. It's coming quicker than you think. Viene más rápido de lo que usted está pensando. This means that you're going to stand in front of God. Are you ready? Eso quiere decir de que usted se va a venir a presentarse en frente de Dios. ¿Está usted listo? You will not stand in front of God with your family. Usted no se va a presentarse ahí con su familia. You will not stand in front of the judgment seat with your spouse. Usted no se va a presentarse ahí con su cónyuge. You will stand there alone before God. Usted va a estar ahí presentándose solo usted y Dios. And what you will hear is based on how well you were led by the Holy Ghost. Y lo que usted va a oír ese día es lo que usted ha escuchado del Espíritu Santo. Do you want to know how he leads you? ¿Usted quiere saber cómo él te puede guiar? ¿Sí? ¿Amén? ¿Quién quiere saber aquí? Estamos callados. Eso es algo muy serio. Aquí tenemos. ¿Quién quiere aprender? Number one. Número uno. He never demands something from you. Él nunca va a querer demandarte algo de ti. He waits for you to surrender it willingly. Él espera que tú vengas y se lo rindas tú mismo. He won't demand from you.
Él no va a demandarte a ti nada. He waits for you to give it to him willingly. Él va a esperar de que tú vengas y tú se lo des. The Holy Spirit is a gentleman. El Espíritu Santo es un caballero. He only takes what you offer him. Él nomás va a agarrar lo que tú le ofreces. He's the only owner who doesn't demand what he owns. Él es el único dueño que no viene a demandarte lo que él es dueño de. Do you know that your body doesn't belong to you? ¿Tú sabías de que tu cuerpo no te pertenece a ti? 1 Corinthians 6 says you don't own your own body. En Primera de Corintios habla de que tú no eres dueño de tu propio cuerpo. Yet he doesn't demand it from you. Pero él no viene y te lo está pidiendo de ti. He asks you to sacrifice it willingly. Él te está diciendo que tú vengas y se lo des por tu propia cuenta. Romans 12:1. En Romanos 12:1. I plead with you to offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Yo te estoy pidiendo de que tú vengas y des tu cuerpo a dándole gusto a Dios. He's not going to come down and take your body from you. Él no va a venir a quitar el cuerpo de ti y llevárselo. He's not going to wake you up in the morning and make you go and get someone saved and put your hand on somebody to get them healed. Él no va a venir, te va a levantar, te va a llevar para que tú vayas y puedas ir a sanar a alguien y a salvar a alguien. Él no va a hacer eso. He's not going to wake you up and move your mouth for you and tell you go preach the word. Él no va a venir a levantarte y te va a venir a que tú muevas la boca para que vayas a predicar a alguien. You have to surrender your hands. You have to surrender your feet. Tú tienes que rendir tus manos, tus pies. You got to surrender your mouth. Tienes que rendir tu boca. You got to offer it to him. Tú tienes que ofrecérsela so that a he él can use you. Para que él pueda usarte. I hear so many people, why wouldn't God use me? Yo he escuchado, ¿por qué el Señor a mí no me usa? Doesn't he see me? I'm right here. Why doesn't he use me? Porque él no me mira, no me usa, aquí estoy. Because you're just speaking it from your mouth, but you're not surrendered. Porque tú solamente lo estás hablando de la boca y no estás siendo rendido a él. Just because you cry doesn't mean you're surrendered. Solo porque tú lloras no quiere decir que tú lo estás rindiendo. Just because you fall on your knees doesn't mean that inside you actually are willing to change. No porque tú estás de rodillas aquí no quiere decir de que tú estás dispuesto a cambiar. Jesus requires you to be all in or nothing. Cristo Jesús quiero es de que tú vengas y le rindas todo o nada. How about your struggles? ¿Qué pasa con tus problemas? Why doesn't God take away the struggle? Can't he see? This is tough. I'm trying to have a breakthrough. Why doesn't God take away this temptation from me? ¿Por qué esas cosas que nosotros batallamos? ¿Por qué esas cosas que usted batalla? Le dice, ¿por qué Jesús no me quita a mí esas tentaciones? He knows I'm subject to alcohol. Why doesn't he take away all the beer of the world so I can't drink it? Dice, yo sé por qué yo no estoy tomando ese alcohol. ¿Por qué no lo quita todo el alcohol de todo el mundo si él sabe que no lo necesito? He knows that I'm really weak when it comes to men. Why doesn't he just keep all men from me? Porque él sabe de que yo me mantiene a todos esos hombres apartados de mí. Because your struggle you have to give to God so that he can give you a breakthrough. So entonces, en todo problema, toda batalla que tú tienes que venir y entregárselo a Dios. Romans 6 says, en Romanos 6 dice, don't let sin control your body. Ahí dice que no dejes que el pecado controle tu cuerpo. Don't let your body be used for evil. No dejes que tu cuerpo sea usado para algo demoníaco. Instead, give your body completely to God. Entonces, ven y dale todo tu cuerpo a Dios. You got to surrender your struggle to Jesus. Tú tienes que venir y rendir todo problema a Cristo Jesús. You keep struggling because you're still trying. Y si tú todavía estás teniendo ese problema es porque todavía estás probando. You need to stop trying and start surrendering. Tú tienes que estar, deja de probar y empieza a rendir. How about your burdens?
¿Qué pasa con esas cosas que te están atacando? Doesn't God see how heavy this is? ¿Que no mira el pesor que yo tengo en esto? Why wouldn't he take it away from me? ¿Por qué él no me quita este peso de detrás? Psalm 55 says you have to cast your burden on the Lord, releasing it. En Salmos dice de que tú tienes que venir y traer toda preocupación hacia él y dejárselo a él. He doesn't come and take your burden from you. Él no viene a quitártelos a ti. You got to hit your knees and say, God, it's too heavy for me. Tú tienes que ir y ponerle de rodillas y dárselo a él. Lord, Holy Spirit, I surrender this to you. Espíritu Santo, yo vengo y te rindo esto a ti. God, what's going on with my children? I can't handle this. Señor, ¿qué está pasando con mis hijos? Yo ya no puedo con esto. I put my children in your hands, Lord God. Yo pongo a mis hijos a ti, Señor. God, my family, I don't know how to deal with this. Señor, yo a mi familia, yo no sé cómo hacer con ellos. But I name my family by name and I put them in your hands. Pero yo vengo y nombro mi familia nombre por nombre y te los pongo en tus manos. He won't take your burden. You got to give it to him. Él no va a venir a quitarte el peso. Tú tienes que dárselo a él. Your anxieties. Tus ansiedades. Gracias. Praise God. Some of y'all can't sleep at night because you have anxiety attacks. Hay muchos aquí que tienen ansiedad porque no pueden dormir en la noche. Doesn't God see me? ¿Qué no Dios me está viendo con mi ansiedad? I need to sleep, Lord, please. Yo necesito que dormir, Dios. Philippians 4:6-7. En Filipenses 4:6 dice. Don't be anxious or worried about anything. No tienes que ser ansioso de nada. But in every situation, pero en cada situación, through prayer, en oración, through thanksgiving, y en gratitud, offer up your request to God. Bien, y dale esa ofrenda hacia and el Señor, the peace of God y la paz de Dios, that passes all understanding, que viene y pasa todo entendimiento, is yours in Jesus. Es tuya y de Cristo Jesús. He doesn't take your anxiety away from you. Él no viene y te quita esa ansiedad he adentro gave de you ti. The weapon of praise and thanksgiving so you can release it to him. Él vino y te dio eso para que tú vengas y ores y se lo des a él. See, some of y'all say I gave it to the Lord, but you didn't give it to him. Hay muchos aquí que dicen yo ya se lo di a Dios, pero todavía no se lo han dado. You said I gave it to the Lord. Pero tú dices yo ya se lo di a Dios. Well, then why are you still acting so worried about it? Entonces, ¿por qué estás todavía preocupado por eso? I gave it to the Lord. Pero yo ya se lo di a Dios. But your body is you're getting sick because you're in so much fear. You have stress on you nonstop. Pero tú todavía vienes y te estás enfermando porque todavía no se lo has dado a Dios. If you gave it to the Lord, you released it. Pero si tú vienes y se lo das a Dios, entonces tú lo you dejas. You gotta ir. Let it go. Tienes que dejarlo ir. He loves you more than you love them. Él te ama más de lo que tú lo amas a He él. He loves your children more than you love your children. Él ama más a tus hijos que tú amas a tus He hijos. He loves your family more than you love your family. Tú él ama más a tu familia que tú amas a tu familia. Don't you think God wants His own will to happen more than you want it? ¿Tú no crees que la voluntad de Dios quiere que pase más que tú? He's not going to take it from you. Él no te la va a quitar a ti. He needs you to approach him and ask him to have it. Él quiere que tú vengas y se la des para que él te la pueda dar. Some people get upset because they can't hear from God. Hay mucha gente que está enojado porque no pueden escuchar a Dios. I need his voice. I don't have any direction. What am I supposed to do? Yo necesito voz. Yo qué es lo que voy a hacer, Señor? ¿Qué es lo que debo de hacer? He's not going to speak. Él no va a hablar. Until Proverbs 3, 5, and 6 happens. Hasta que no pase en Proverbios lo que dice aquí en Proverbios. Trust in the Lord with all your heart. Confía en Dios sobre todas las cosas. Don't rely on your own understanding. No pongas en tu propio entendimiento. In all of your ways. Y en todos tus caminos. Acknowledge Him. Tienes que darle a Él. Look to Him. Míralo a Él. And He'll direct your path. Y él va a venir y dirigir tu camino. Listen, some of y'all are too busy. You never pause, so you don't hear God's voice. Mira, aquí hay muchos que están muy ocupados y no pueden escuchar la voz de Dios. He says you gotta pause. Tienes que tener una pausa. You gotta shut down the other things. Tienes que venir y callar todas otras cosas. You gotta make room for Him to speak. Tienes que darle un lugar a él para que él hable. Don't forget this. No te olvides de esto. Never forget what I'm about.
about to say. Nunca olvides lo que yo te voy a decir. The Holy Spirit will not compete with the other voices in your life. El Espíritu Santo nunca va a competir con las otras voces de allá afuera. He will not compete with the other noises in your life. Él no va a competir con esos ruidos de allá afuera. He will not compete with the other distractions in your life. Él no va a venir a competir con esas distracciones allá afuera. He stands back. Él viene y se pone atrás. And he waits for you to turn them down. Y viene y él espera que tú vengas y las apagues. Hallelujah. Dele gloria a Dios. He's not going to compete with Netflix. Él no va a venir a competir con Netflix. He's not going to compete with your sports. Él no va a venir a competir con tus deportes. Some people in our English service today. Este día hoy en el servicio de inglés hoy. We're in the service checking on the score of the game while the word of God was being preached. Estaban chequeando su teléfono viendo cuál era si habían goles o no goles en lo que la prédica estaba pasando. You're addicted and you have an idol. Tú estás adicto y tienes un ídolo. I don't care how much you love football. A mí no me importa que cuánto a ti te gusta el fútbol. Football's awesome. There's nothing wrong with it. El fútbol está súper, pero no hay nada mal en eso. But if God is asking for more of your time, you got to surrender. Pero si Dios te está pidiendo más tiempo, de tú lo tienes que rendirlo. He's not going to compete with the football. Él no va a venir a competir con el fútbol. He's not going to compete with your team. Él no va a venir a competir con tu equipo. He waits for you to turn off the television. Él viene y espera que tú apagues el televisor. He waits for you to turn down your worldly and he turn up the worship. Y él espera que tú vengas y prendas tus alabanzas. He waits for you to stop asking everybody else's opinion so you can finally hear his. Tú espera, él no espera que tú pares de darle opinión a todo mundo y te espera a él. Number two. Número dos. So we know that he's waiting for you. You're not waiting for him. Ya sabemos de que él te está esperando por ti, no tú por él. The Holy Spirit can only lead you. El Espíritu Santo solamente te puede guiar. By how much of the word is already in you. De cuánta palabra está adentro de ti. What do I mean? Bueno, ¿qué está diciendo? John 14, Jesus says something to his disciples. En Juan 14, él está diciendo algo a sus discípulos. He says, the Holy Ghost is going to come and he's going to remind you of the things I said. El Espíritu Santo va a venir y te va a recordar de las cosas que tienes que decir. He says he's going to bring to your remembrance the words I told you. Él dice que él te va a venir y traer esas palabras de recordarte lo que él quiere. This is Jesus speaking. Eso es lo que Jesús está hablando. Now, Jesus was there in the flesh with his disciples. Jesús estaba allí en su carne con los discípulos. So he's saying the Holy Spirit's going to remind you of what I told you the last 3 years. El Espíritu Santo te va a recordar en los próximos tres años qué es lo que tienes que decir. Because Jesus is the Word made flesh. Porque Jesús es la palabra que está hecha en la palabra. John 1:1 says, "In the beginning was the Word, and the Word was God." En Juan 1:1 dice de que al principio la palabra ya existía y la palabra con Dios, la palabra era Dios. John 1:14 says, now that word became flesh. Y en Juan 1:14 dice que su palabra, sus ramas y uvas, vino su palabra. So you got to see this. Tienes que mirar esto. The Bible, la Biblia dice, the pages, las páginas of that Bible, de esa Biblia, grew blood vessels. Creció a sangre. Bones began to pop into place. Empezaron huesos a salir. Legs began to grow out of the pages. Piernas empezaron a crecer entre las páginas. Feet and hands began to come into existence. Pies y manos empezaron a existir. Eyes took their place. Los ojos empezaron a tomar su lugar. Jesus began to walk among us. Jesús empezó a caminar en nosotros. Every time Jesus walked, it was a page turning in the Word. Cada vez que Jesús hablaba es una página que está volteándose. Every time Jesus sat down, it was a page turning in the Word. Cada vez de que Jesús se sentaba era una página que estaba volteando. Where he walked, it was a sermon.
Cuando él caminó era un sermón. When he stopped speaking, that was a sermon. Cuando él paró, esto también era un sermón. When he spoke, it was a sermon. Cuando él habló, también era un sermón. When he laid hands, it was a sermon. Cuando él vino y puso manos, también era un sermón. When he didn't lay hands, it was a sermon. Cuando él no lo tocó, también fue un sermón. When you saw him speaking, maybe you were watching Colossians and Ephesians. A lo mejor tú cuando estabas viendo, estabas en Colosenses y Efesios. When you saw him talking to his disciples, maybe you were flipping through Psalms and Song of Songs. Cuando estaba hablando con sus discípulos, a lo mejor tú estabas viendo en las páginas de Salmos. When you saw him speaking, maybe he was going through the prophets. Cuando tú lo vistes hablando, a lo mejor él estaba yendo con los profetas. What am I saying? ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? The Holy Ghost now reminds you from Jesus' word what he wants you to do. Él, lo que él te está diciendo, que por medio de su palabra, él te está diciendo lo que quiere que tú hagas. It says he's going to bring it to your remembrance. Él dice que él va a venir y te lo va a traer a tu recordatorio. But how can you remember anything that is not already in you? Pero cómo tú puedes a recordar algo si no está en ti adentro. Amen. You can't remember it if it's not already there. Tú no puedes recordar algo si no está eso allá adentro en ti. You see, the Holy Spirit has a tool. Pero mira, el Espíritu Santo, él tiene herramientas. It's called the Word of God. Y dice que es la palabra de Dios. It's sharper than a double-edged sword. Él está más filosa como dos espadas. It pierces between your own feelings and God's will. Y viene y te penetra con tus sentimientos y con la voluntad de Dios. The word of God was not meant to just be used on the devil. La palabra de Dios no solamente fue usada contra el diablo. The word of God, that sword is used on you. Esa espada, esa palabra fue usada hacia ti. He takes the sword. Él viene y agarra la espada. And he cuts you with the sword. Y te corta a ti con la palabra. He's making you like Jesus. Él te está haciendo como Jesús. He's making you like Jesus. Él te está haciendo como Jesús. He's making you like Jesus. Él te está haciendo como Jesús. But he's got to cut some stuff off of you. Pero hay unas cosas que se tiene que te tiene que cortarte. But if you don't already have the tools there, pero si tú no tienes ahí las herramientas ahí, he can't accomplish the job. Él no puede hacer su trabajo. Think about going to the doctor. Imagínate ir al doctor. You need a root canal surgery. Necesitas un root canal, no sé cómo se dice. Bueno, una algo en el diente. You're at the dentist. Estás en el dentista. And he knows exactly the tools he needs. Y él sabe exactamente la herramienta que él necesita. He knows how long it's going to take. Él sabe qué tiempo se va a tomar. He goes into the room. Él va y entra al cuarto. You sit down. Tú te sientas. And he goes, oh no. Y entonces él viene y dice, oh no. All I have to work with is a pair of scissors. Lo único que yo tengo para trabajar son tijeras. It's the wrong tool for the job. Es la herramienta equivocada para el trabajo equivocado. But he can only work with the tools you gave him. Pero él nomás puede trabajar con las herramientas que tú le diste. You see, the Holy Ghost sees that you're depressed. Si el Espíritu Santo sabe si estás deprimido. He sees that you're sick. Él mira que estás enfermo. He sees the breakthrough you need. Él sabe lo que tú necesitas. And he's got the answer for the job. Y él tiene la respuesta para el trabajo. He knows exactly what he needs. Él sabe exactamente lo que necesita. Because he's the greatest doctor who's ever been. Porque él es el mejor doctor que ha habido siempre. But pero you didn't provide the tools, pero so he can't do the job. Pero tú no le viniste a dar esas herramientas que él necesita y no puede hacer el trabajo. The word is not already in you. La palabra todavía no está aquí en ti. You're in a word famine. Tú estás en un lugar the word, solo. You're not feeding on the tú word. No estás sintiendo esa palabra. You're eating your enchiladas and your taquitos and your tortillas. Estás solo comiendo enchiladas, taquitos y tortillas. But you're not eating the word. Pero no estás comiendo la palabra de Dios. So what happens is, pero lo que pasa es, the moment you need a solution, en el momento que tú necesitas una solución, you cry out to God for a breakthrough. Tú vienes y le dices, Dios, yo necesito esto. Jesús, ayúdame, lloras. And he looks past the tears. Y él mira y pasa, mira las lágrimas. And he looks if you provided a tool he can work with. Entonces él
quiere trabajar contigo con esa herramienta que tú le des. Miracles don't happen because of tears. Los milagros no pasan por cuestión de lágrimas. Breakthroughs don't happen because you get sad enough. A cosas no pasan porque tú estás. Breakthroughs don't happen because you get sad enough. Okay, las tú no vas a Dios no va a hacer cosas porque tú estás triste. He needs the word of God inside of you because only the word gives you the power, the breakthrough, the answer. It's in the word. Él no va a hacer nada de eso porque tú necesitas que tener la palabra aquí adentro para que él pueda venir y ayudar y trabajar en eso. Genesis 1, chapter 1, verse 2 and 3. En Génesis capítulo 1, 2 y 3 dice. It says the earth was formless and void. Él dice que la palabra dice que estaba vacía y deforme. And the Holy Spirit is hovering. Y dice que la palabra de Dios estaba sobregirando. He's waiting for something. Él está esperando por algo. He's waiting for the word to be spoken. Él está esperando para que la palabra Let sea there hecha. Be light. Deje que haya luz. Let there be water. Deja que haya agua. Because the Holy Spirit Porque el Espíritu Santo needed God's word necesitaba la palabra de to Dios give him permission para que le diera permiso to create something that wasn't there. Para crear algo que no estaba ahí. He was the one who created the stars and put them in the sky. Él fue el que crió las estrellas y las puso en el cielo. The Holy Spirit was the one who made that bird and formed it and set it to fly. El Espíritu Santo fue el que vino y hizo y lo dejó que volara. The Holy Spirit formed the mountain like clay and he put it upright so the majesty could be seen. El Espíritu Santo vino y hizo una montaña y él vino y la formó. He's the hand of God. Él es la mano de Dios. But he can't move Pero él no puede moverse until he has a word to attach hasta to. Que él tenga una palabra que esté agarrada de eso. Do you understand about the Holy Ghost? ¿Sí me entienden el Espíritu Santo? He's waiting for you to give it to him. Está esperando que tú se lo des. But then he needs to find the word in you. Pero también él viene y necesita que encontrar esa palabra en ti. You're never wasting time when you do a devotion. Tú nunca pierdes tiempo cuando tú haces una devoción. You're never wasting time when you read the Bible. Tú nunca estás perdiendo tiempo cuando lees la palabra de Dios. Because you might not need what you read today. A lo mejor tú no vas a leer lo que necesitas hoy. But you have no idea your cousin's about to call you on the phone in 2 days. Pero tú no tienes esa idea que tu primo está por llamarte en 2 días. And because you were in the word 2 days ago, you have the answer she needs when she calls you. Pero porque tú estabas en la palabra de Dios hace 2 días, tú vas a poder tener la respuesta para él. You don't know that your mama and dad is about to call you on the phone in 2 days. Tú no miras que tu padre y tu madre te van a llamarte en 2 días. And they're about to say something that could crush your heart. Y te van a decir algo que te puede destruir tu corazón. But because you gave God access by getting in the word 2 days ago, pero porque tú le diste acceso y estuviste en tu palabra 2 días atrás, you have a strength to endure and withstand any attack from the enemy. Tú vas a poder estar parado y no importa el ataque que venga, tú vas a estar parado y listo. You see, you don't know that you're about to be tempted this week. Tú no sabes que tú estás a punto de ser tentado esta semana. You don't know the enemy's plan of what he's going to try to dangle in front of your face Tú no this sabes week. Lo que el diablo va a querer venir y traerte esta semana. But if you're already in the word, pero si tú ya estás en la palabra, you got a sword ready to chop off whatever he gives tú ya you. Tienes una espada para cortar cualquier cosa que venga. Number 3, I got to close. Número 3, porque tengo que cerrar. He leads you step by step. Él te va a guiar paso a paso. One step at a time. Un paso a la vez. You never find your purpose overnight. Tú nunca vas a encontrar tu propósito en una noche. The Holy Spirit will not tell you your destiny in one day. El Espíritu Santo nunca te va a decir tu propósito en un día. He just tells you the next step. Él nomás te va a decir el paso a seguir. Through the book of Acts, en el libro de Hechos, there are many examples. Hay muchos ejemplos. I'll just give you one quickly. Yo no te voy a dar uno rapidito. Philip is one of the prophets of God. Felipe era uno de los discípulos de Jesús. It says he's in a cave praying. Él está en una cueva orando. God comes to him. Y Dios viene a él. And he says this. Y él dice esto. I want you to go and walk
on that road. Yo quiero que tú vayas y camines en esa calle. He didn't say anything else. Ya no le dijo nada más. Just go walk on that road. Él nomás le dijo, ve y camina allá en esa calle. He goes and walks on the road. So él va y camina en esa calle. And the Holy Spirit speaks again. Y luego el Espíritu Santo habla otra vez. He sees an Ethiopian eunuch passing by. Él viene y mira a unos de Etiopía vienen, están caminando por ahí. The Holy Ghost says, go up to that carriage. Y le dijo, él ve, quiero que vayas a ese carro. He walks up to the carriage. Entonces él viene y camina hacia ellos. He speaks to the man. Entonces él viene y habla al hombre. The man gets baptized. Y luego el hombre viene y se bautiza. He then gets translated 55 miles away in 1 second. Y luego él viene y se transforma en inmediatamente a 50 millas de ahí. Let's rewind. Vamos a retroceder poquito. This is the way we want God to speak. Así es como nosotros queremos que hable Dios. We're praying. Estamos orando. In the cave. En la cueva. Hey. Hey, hola. Today is going to be an awesome day for you, Gavin. Hoy este día, Gavino, va a ser un día muy bueno. You're going to go and walk on this road. Tú vas a ir en este camino. And then you're going to see this Ethiopian eunuch. Y luego vas a mirar a estos de Etiopía. And you're going to walk up to his carriage. Y vas a caminar a su carro de él. And you're going to speak the word of God to him. Y le vas a hablar la palabra de Dios. And then he's going to want to get baptized. Y luego él se va a querer bautizar. And then you're going to baptize him. Y luego tú lo vas a bautizar. And then I'm going to translate you. Y luego yo te voy a traducir. And you're going to be preaching in a different city. Y luego tú vas a estar predicando en otra ciudad. What a fun day we're about to have. Qué bonito día vamos. Let's go. Vamos. That's not how he speaks. Dios no habla así. He just tells you one step. Él nomás te dice un paso. And then he waits for you to obey. Y después espera que tú vengas y lo obedezcas. If Woo! You don't obey the last thing God said, si tú no vienes y obedeces la última cosa que Dios te dijo, he won't speak again. Él no va a volver a hablar de nuevo. So some people. So hay unas personas have still been in the same place que han estado en el mismo lugar for years por años because they didn't obey the last thing God porque told them. No obedecieron lo último que Dios les dijo. He doesn't move on él no viene y se mueve until you obey. Y no te dice que obedezcas. You see, I have people all over the world daily. Yo tengo mucha gente en todo el mundo daily. In churches everywhere. En iglesias en todos lados. And see if you think this sounds familiar. Y escucha esto si no se oye familiar. You know, Pastor Gavin. ¿Sabes qué, Pastor Gavin? I feel like our season here has ended. Yo siento que mi temporada aquí ya terminó. I feel we're supposed to move to another city. Yo creo que yo tengo que moverme a otra move ciudad. Move to a different church. A moverme a otra iglesia. I think my time at that business is over. Yo creo que mi tiempo con mi negocio ya se terminó. We need to move. Yo necesito que moverme. What's happening is this. Lo que está pasando es esto. You're running from the correction of God. Estás corriendo sobre la corrección de Dios. And you think. Y tú piensas. Because you switched cities. Porque te cambiaste de ciudad. That God is going to start all over. Que Dios va a empezar de nuevo otra vez. That's not what's going to happen. Así no es como va a funcionar. You'll move to that city. Te vas a moverte a esa and ciudad. You'll just have to learn the same lesson in that city. Y vas a tener que aprender la misma lección you'll en move esa countries. Ciudad. Te puedes mover hasta país. But God will go with you. Pero Dios va a ir contigo. And he'll teach you the same lesson in that country. Y te va a enseñar en ese país la misma you lección. You can't run away from the correction of tú God. Tú no puedes correr de la corrección de Dios. You have to obey the last thing he told you to do. Tienes que obedecer la última cosa que él te dijo que hacer. And then he'll give you the next thing. Y luego él te va a dar la próxima cosa. Amen. Amen. Here's the last one. Y aquí está lo último. He always leads you with peace. Él siempre te va a guiarte con paz. Colossians 3 says this. Colossenses, oh my gosh. Dice así. He says, let peace be the umpire. Dice que deja que la paz sea tu imperio. And make the decisions. Y hace las decisiones. So he's a person. So él es una persona. He's waiting for you to give it to him because he won't take it. Él está esperando a que tú se lo des. Él no te lo va a quitar a ti. He can only work as much as you have the word in you. Él solo va a venir y poder trabajar con cuánta palabra tú tienes aquí.
He gives you one step. Él te va a dar un paso. He doesn't tell you everything. Él no te va a decir todo. And he only leads you with peace. Y él siempre te va a dejar con If paz. You know baseball, si tú sabes el béisbol, the umpire calls the shots. El umpire viene y es el que llama y dirá todo la, dice todo cómo va el juego. If he says you're out, you're out. Si él viene y te dice estás fuera, estás fuera. If he says it's a strike, it's a strike. Si él dice que es un strike, un foul, es un foul. You can argue right. with him. Tú puedes pelearte con él. He'll just throw you out of the game. Entonces él nomás va a venir y te va a sacar del juego. He's the boss. Él es el jefe. That's what God says peace should be like. Él dice que paz debería ser así. Peace should be the boss. La paz debería ser el jefe. You see, you don't get in that relationship if you don't have peace. Sí, tú no deberías de entrar en una relación si tú no tienes paz. You don't go out with that person if you don't have peace. Tú no puedes ir y salir con esa persona you si no tienes paz. You don't join that job if you don't have peace. Tú no vas a agarrar un trabajo si tú no tienes paz. But we continually ignore our peace. Pero nosotros ignoramos nuestra paz. And then we get mad at God when we're in trouble. Y luego nosotros nos enojamos con Dios cuando nos metemos en problemas. Peace makes the decision for you. La paz hace la decisión para ti. If you don't have peace, that's an answer. Si tú no tienes paz en algo, esa es la respuesta. If you do have peace, that's an answer. Si tú tienes la paz, esa es la respuesta. Listen, peace is never quiet. Mira, la paz nunca está en silencio. This is a secret. Peace is never quiet. La paz nunca está en silencio. You either don't have it or you have it. O lo tienes o no la tienes. Both of them are peace speaking to you. Y las dos, en la paz, las dos te están hablando a ti. Amen. Peace is never quiet. You either have the answer no or you have it yes, because you either have it or you don't. La paz, él nunca está en silencio siempre. O tienes paz o no tienes paz. The devil is the one who wants to get you in a rush. El diablo es el que quiere venir y apresurarte en todo. Don't ever make a decision in a rush. Nunca hagas una decisión en Don't ever make a decision out of a response to pressure. Nunca tomes una decisión por respuesta a presión. The Holy Spirit will never rush you. El Espíritu Santo nunca te va a acelerar. He doesn't push you. Él nunca te va a empujarte. He doesn't pressure you. Él no te va a poner presión. He calms you down. Él viene y te da paz. And he puts you at peace. Y te da paz. Don't ever trust a decision you make in a place of fear. Nunca tomes una decisión cuando estás en un lugar de miedo. We got to say that again. Vamos a decir eso otra vez. Nunca tomes una decisión cuando estás en una posición de miedo. You can't trust yourself when you're in fear. Tú no puedes confiar en ti cuando tú estás en miedo. The Holy Spirit doesn't lead with fear. He leads with peace. El Espíritu Santo solamente guía con paz y no con miedo. You're not logical when you're in fear. Tú no eres lógico cuando estás en miedo. When you're in fear, you try to get control. Cuando tú estás en miedo, tratas de controlar las cosas. You're afraid for your children, so you try to control them. So tú tienes miedo por tus hijos y tratas de controlarlos. You're afraid for your marriage, so you try to control your spouse. So tienes miedo en tu matrimonio y quieres hacer a tu esposo. You try to control him to make quieres sure he serves controlar, God. Quieres controlar a tu esposo para que sirva a Dios. You try to control your children to make sure they serve God. Y tú quieres controlar a tus hijos para que sirvan a Dios. That's not the Holy Ghost. Eso no es el Espíritu Santo. He's bigger than that. Él es más grande que you eso. You don't have to control. No tienes que controlar. You need to surrender control. Tienes que rendir ese control. Wait till you get calm. Espera hasta que tú estés calmado. You might have to get out of the situation. A lo mejor te vas a tener que salirte de la situación. And go pray in the Holy Ghost. Y ve y vas a tener que ir a orar en el Espíritu Santo. Tienes que estar en paz. Because the Holy Spirit leads with peace. Porque el Espíritu Santo guía con paz. Go ahead and play that music. Y vamos a tocar esa música. Every eye closed. Todo ojo cerrado aquí ahorita. Todos cierren sus ojos, por favor. Gloria, Señor.
Gracias, Señor. Aleluya. Ya estás en el cuarto, Señor. The Holy Spirit is here. El Espíritu Santo ya está aquí. He wants to lead you. Él quiere guiarte. He's the guide. Él es el guía. But you're going to have to choose him. Pero tú vas a que tener decisión en escogerlo a él. Instead of your own strength. En vez a ti mismo. The Holy Spirit is guide. El Espíritu Santo es un guía. Gracias. But you're going to have to choose his leading. Pero tú vas a tener que dejar guiar tu liderazgo. You're going to have to let go of your own control. Tú vas a tener que dejar ir tu propio control. When you stand at the judgment seat, cuando tú te sientes en esa silla del juez, you want to hear well done. Tú quieres escuchar buen trabajo. The only way you hear that, la única manera que tú vas a escuchar eso, if the Holy Spirit gets to lead you, si el Espíritu Santo es tu guía. You must be tired if you've been leading your own life. A lo mejor tú estás cansado porque has estado guiando tu propia vida. It's very tiring. Es muy cansado. You get very weary. Te pones muy cansado. Because your strength is limited. Porque tu fuerza está limitada. His strength is unlimited. Su fuerza de él es no tiene límites. You keep falling and you feel like you're a failure. Tú sigues cayendo y piensas que eres un fracasado. Because your strength is limited. Porque tu fuerza está limitada. His strength is unlimited. Su fuerza de él no tiene límites. You gotta let him lead you. Tienes que dejar que él te guíe. You have to invite him to lead you. Tienes que invitarlo a él para que él te guíe. He's a good guide. Él es un Dios bueno. Can I tell you where he's going to lead you? Yo te puedo decir a dónde él te va a llevar. Jeremiah 29:11. En Jeremías 29:11. For my plans I have for por you, los says planes the Lord, que yo tengo para ti, dice el Señor. Plans of good, son planes de bien. Plans of hope, planes de esperanza. Plans to give you a good end, para planes para darte un. Psalm 23:1. En Salmos 23 dice. The Lord is my shepherd. El Dios es mi pastor. I shall not be in want. Yo no voy a querer. He makes me lie down in green pastures. Él viene y me acuesta he en pastos verdes. He leads me beside él still me lleva waters. Para esas aguas. He restores my soul. Él viene y restaura mi alma. He's leading you to a place of peace. Él te está llevando a ese lugar He's de leading paz. You to a place of healing. Él te está llevando a ese lugar de sanidad. He's leading you to the breakthrough. Él te está llevando a ese lugar que tú necesitas. But you better know how he leads. Pero tú debes de saber cómo él guía. Gracias, Señor. He's a person. Es una persona. He's here right now. Y está aquí ahorita. Talk to him like a person. Háblale como si fuera una persona. Talk to him right now. Háblale ahí donde tú estás ahorita. Ask him for help. Pídele ayuda. Pídele. Él es una persona. Él está ahí. Gracias. Gracias, Dios. Él te está escuchando. Él es una persona. Tú háblale. Ask him for help. Pídele ayuda. Pídele ayuda. Take your hands and say, "I give you these hands." Y yo quiero que agarren sus manos y dile, "Yo te doy estas manos." Take your heart, say, "I give you this heart." Y dígale, "Yo tengo este corazón. Te doy este corazón." Take that mouth and say, "I give you this mouth." Agarra esa boca y dile, "Yo te doy mi boca." He'll take whatever you give him. Él va a agarrar todo lo que tú quieras darle. He's a él. Waiting for you to offer it to him. Él está esperando para que tú se lo ofrezcas a él. Some of y'all are trying to make yourself in a relationship you're not supposed to be in. A lo mejor usted hay alguien aquí que está siendo en una relación donde no debe de estar. The Holy Spirit didn't give it to you. El Espíritu Santo no te la dio. But you're afraid. Pero tú tienes miedo. You're afraid no one's going to love you. Tienes miedo que nadie te va a amar. You're afraid no one's going to treat you the right way. Tienes miedo que nadie te va a tratar de la manera correcta. You don't trust God. No confías en Dios. I promise he'll give you the best. Yo te prometo Dios te va a dar lo mejor. But you got to stop trying to make this happen. Pero tú tienes que parar de tú tratar de ser que pase.
You've been leading long enough. Tú estás siendo guiado por un buen tiempo. It's time for him to get in front and lead. Ahora es tiempo de que él se ponga enfrente de ti. I want to ask you a question. Do you know Jesus? Yo quiero hacerte una pregunta y quiero que si tú conoces a Cristo. Are you sure that you have peace with God? ¿Estás seguro que tú en este momento tienes paz con Dios? You can't buy peace with money. Tú no puedes comprar la paz con dinero. You can't get peace by more relationships. Tú no puedes tener paz con más relaciones. You see, the reason why this is because God put eternity in the hearts of people. Porque lo que pasa es que Dios puso esa eternidad en los corazones de las personas. There's something in you that cries out for God. Hay algo adentro de ti que está llorando para Dios. A car can only run on gas. El carro solamente puede correr con gasolina. You can only run on God. Tú nomás puedes correr con Dios. Nothing will fulfill you but him. Nada te va a llenar si no es él. It's not a spouse that's going to fulfill you more no. than him. No va a ser un esposo que te va a llenar más como lo va a llenar él. It's not a friend that's going to fulfill you more than him. No va a ser un amigo que te va a llenar más como que como Dios. It's not that perfect job or that perfect relationship. No va a ser ese trabajo perfecto o esa relación perfecta que te va a llevar a Dios. Only Jesus. Solamente Jesús. Only Jesus. Solamente Jesús. I sense Jesus right now. Acepta a Jesús ahorita. You say, Gavin, I want that peace. Tú dices, Pastor Gavin, yo quiero esa paz. I just want you to be bold and stand up where you are. Yo right quiero now. Que tú seas fuerte, stand up right valiente now. Y te pares ahorita en ese momento. If you want to receive Jesus, stand up right now. Tú quieres recibir eso, quieres recibir a Jesús. Yo quiero que te pares ahorita. Anybody who doesn't know Jesus. Alguien que no conozca de Thank Dios. You over here in the back. Gracias, Thank Señor, right allá here. Atrás. Amén. Listen, Gloria can Dios. We have one of the altar workers please go back with her? Gracias. Please go back with her right now. If you have an altar worker, please Líderes, go back with her. Por favor, She's in the back. Vaya una persona Another allá altar con worker, ella, we need one more lady right over here. One lady in the back, Diana one lady in the right back, here. Allá atrás. Thank you. They're just going to surround you. Thank you. Nurse you, whoever. Ay, Stay standing, please. Mantengan de pie, por favor. Nurse, if you go all the way to the back over there. As they stand beside you, they're going to pray a prayer with you. Y así como ellos están ahorita, ellos van a orar una oración aquí. I need one man to be over here aquí. With them. One man over here too, thank Joe, you. Joe, over there. Gracias. We're going to pray this prayer and then we're going to have one more challenge. Y luego vamos a hacer esta oración y después vamos a tener un nuevo reto. Everybody pray out loud. Yo quiero que todos empiecen a orar fuerte. Lead them in the sinner's prayer. Y yo les voy a guiar con esa oración para Jesús. Yo quiero, usted está parado, usted está allí, quiero que repita después de mí. Diga, Señor Jesús. Todos, Señor Jesús. Yo te doy gracias por haber muerto en la cruz por todos mis pecados. Yo hoy decido entregarte mi corazón, darte toda mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y yo decido entregarte mi corazón. Y te acepto en mi corazón. En el nombre de Jesús. Aleluya. We believe that you just received Jesus right now, that you're no longer going to go to hell, but you're going to go to heaven. Ahorita nosotros creemos contigo que tú hoy recibiste a Cristo Jesús en tu corazón, no se va a ir al infierno más, sino va a ir al cielo. You have to now commit to be a disciple. Ahora tienes que tú comprometerte a ser un discípulo. You're not the boss of your own life anymore. Tú ya no eres jefe de tu propio cuerpo más. You're going to have to see God and ask him what you need to do. Vas a tener que preguntarle a Dios a lo que tú tienes que hacer. Everyone else, listen to me right now. Ahora aquí va para todos. Have you surrendered your life? I'm not talking about salvation. Yo no estoy hablando en este momento de salvación. Are you trying to control your life? ¿Estás tú tratando de controlar tú tu vida? Have you surrendered your children?
¿Ya le has rendido a tus hijos a Dios? Have you surrendered your job and your finances? ¿Ya le has rendido tu trabajo y tus finanzas a Dios? Have you surrendered your future relationships that you want in your life? ¿Tú ya le has rendido tus futuras relaciones a Dios? God will not take them from you. Dios no te las va a quitar a ti. The Holy Spirit is waiting for you to surrender. El Espíritu Santo está esperando para que usted se las rinda. This is what's about to happen. Eso es lo que va a pasar ahorita. I'm going to invite you to come up to this altar and surrender. Yo te voy a invitar ahorita a ti. What's going to happen is this. A que vengas a este altar y lo rindas. Lo que va a pasar es esto. You're going to receive one step. Tú vas a recibir solamente un paso. He'll either be reminding you of something he said before. Él va a venir a recordarte de algo que ya te haya dicho antes. Or he's going to tell you the next step. O te va a decir el paso siguiente. Then it's going to be up to you. Pero va a estar ya de, va a padecer de ti solamente. To take it serious and follow through. Para que lo tomes en serio y lo sigas. But the Holy Spirit is going to meet with you right now. Pero el Espíritu Santo va a estar aquí ahorita. He's going to ask you to get into his word. Él te va a pedir que vengas y oigas su palabra. Because he wants to talk to you more. Porque él quiere hablarte más. But you understand, you limit how much he can speak to you because you've limited how much of the word is in you. Pero mira, tú limitas lo que él quiere que haga porque limitas la palabra que está dentro de ti. The Holy Spirit wants to speak to you every day. El Espíritu Santo quiere hablarte a ti todos los días. But you got to put the word in you. Pero tú tienes que poner la palabra en ti. Let me tell you a secret. Yo te voy a decir un secreto. This is a secret. Es un secreto. The Lord gave me this 3 years ago. El Señor me dio esto hace 3 años. I was having a conversation with the Holy Spirit. Yo estaba teniendo una conversación con el Espíritu Santo. And I was writing down my conversation. Y yo estaba escribiendo mi conversación. I would write my question, he would give me his answer. Yo hacía una pregunta y él me daba la respuesta. I'd write my question, he'd give me his answer. Escribía la pregunta y él me daba la respuesta. And I got to a point where I began to ask him about the Bible. Y hubo un punto donde yo le empecé a preguntarle sobre la Biblia. And I asked him this question. Y le hice esta pregunta. I said, Holy Spirit, Espíritu Santo, why do I sometimes only hear a little bit from you? Porque a veces yo solamente escucho un poquito de ti. And then until I get into the word, I don't hear you again. Y hasta cuando yo vengo y escucho la palabra, ya no te escucho. And why sometimes do I get the word? Y porque a veces yo vengo y hago la palabra. But I don't know everything until I wait for you to speak. Pero yo no oigo hasta que espero que tú hables. And he brought up a famous movie clip into my mind. Y él vino y trajo un clip de una película a mi mente. You complete me. Tú me completas. And he said, and then I had this sentence. Couples, when they feel they're in love, parejas cuando piensan que están enamorados, they say, we're so in love, estamos tan enamorados, we complete each other's sentences. Nosotros nos completamos nuestras frases. The Holy Spirit says, I'm that way with the word. El Espíritu Santo dice, así soy yo con la palabra. I begin the sentence, yo empiezo una pregunta, the word finishes my sentences. Y la palabra termina mi frase. The word will begin the sentence, la palabra va a empezar una frase. I finish the word sentences. Y yo termino las frases. That's how intimate he is with the word. Así es como Dios es la intimidad contigo. If you want a touch right now from God, y si tú quieres un toque de Dios ahorita, y tú quieres rendirte al Espíritu Santo, yo quiero que se pongan de pie y vengan aquí a este altar ahorita. Vamos a orar por ti. Él va a orar por ustedes. Si tú quieres rendir a tu familia, pongámonos todos de pie. Aleluya. This is a holy moment. Ese es un momento. Everybody Santo. Focus on the Holy Ghost right now. Todos enfóquense, no miren a las personas a su alrededor, enfóquense en el Espíritu Santo, lo que él está haciendo. This is a time of surrender. Ese es un tiempo de rendimiento. Si ustedes un every person stand to your feet. Cada persona que está parado. Those who have come up to the front. Todos los que han venido aquí enfrente. Someone is about to pray with you. Alguien va a orar por usted.
and they're going to ask and lead you in a prayer of surrendering every area of your life. Y le van a venir y a orar con usted para que usted pueda rendir en cada área de su vida. This is not a prayer to get saved. Este no es una oración para ser salvo. This is for people who are saved but not surrendered. Estas son para personas de que están salvos pero que todavía no han rendido sus cosas. Lift your hands, everybody. Ahora vamos a levantar nuestras manos. Turn that music up, please. Yo quiero que suban la música, por favor. Si usted es un líder de Guerreros Santos, yo necesito que venga aquí enfrente para que oremos. Nos ayuden a orar, por favor. Si estás en Guerreros Santos, si usted está en Guerreros Santos, líderes, necesito que vengan para ayudar a orar por las personas. Gracias. Gracias. Líderes, Guerreros Santos 1, Guerreros Santos 2, Guerreros Santos 3, por favor pasen enfrente para ayudarme a orar. Gracias. Focus on God. Enfóquense en Dios. Close your eyes, focus on God. Cierre sus ojos en este momento. You need a touch from Jesus. Usted necesita un toque de Dios. Te rendimos a ti, Señor. Surrender to you, Lord God. Te rendimos a ti, Señor. Surrender to you, Lord God. Te rendimos a ti, Señor. En este momento, hermanos, no deje que nada les pare. Vamos a estar aquí para orar. Gracias, Señor. Aleluya. Come on out there. I want you to surrender your children to him again. Dice que allá atrás usted venga y rinda sus hijos de nuevo. Surrender your marriage to him. Venga y rinda su matrimonio a él. Surrender all of your dreams to him. Venga y rinda todos esos sueños a él. Say, God, I lay down my dream. Diga, Dios, yo vengo y te dejo todos mis sueños. I want your dream. Yo quiero tus sueños. Surrender your family to him. Rinde tu familia a él. Surrender your future to him. Rinde tu futuro a él. Trust in the Lord. Confía en Dios. With all your heart. Con todo tu corazón. Lean not on your own understanding. No en tu propio entendimiento. But in every one of your ways. Pero en todos sus caminos de él. Acknowledge him. Gracias, Padre. And he will direct your path. Y él va a dirigir tus pasos. Él va a dirigir tus pasos. Magnificent Jesus. Dios magnificante. We ask you right now. Te pedimos ahorita. To baptize us in surrender. Que nos bautices en rendimiento. Release the fears right now, God. We give them to you. Quita todo miedo, Señor, en este momento. We release the stresses and pressure right now. We give them to you. Dejamos toda estrés, toda presión y te lo rendimos a ti. I release my anxiety to you. Yo rindo esa ansiedad a ti. I surrender depression to you. Yo rindo toda depresión a ti. I trade depression for joy. Y yo intercambio depresión por gozo. I surrender my own opinions for yours. Y yo dejo todas mis opiniones para ti. I surrender control. Yo vengo y rindo el control. I trust you. Yo confío en ti. I trust you. Yo te confío, Señor. I trust you. Yo te confío, Señor. Help me to trust you. Ayúdame a confiarte, Señor. Yo confío, Señor. Te doy todo, Señor. Oh, Sharabaset. Spirit of God. Espíritu de Dios, tócalos, Padre. We need you to guide us. Necesitamos que nos guíes, Espíritu Santo. We need your help. Necesitamos tu ayuda, Señor. We need your help. Necesitamos a ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo.
The move of God is happening right now. El movimiento de Dios está aquí, hermano. He's making himself available for you. Él se está haciendo disponible para ti. Nothing else is more important than this moment. Nada más importante hay que este momento. He's about to strengthen you. Él va a venir a darte esa fortaleza que necesitas. But you got to admit you're weak. Pero tú tienes que admitir lo que eres débil. You got to admit you can't do it without him. Tú tienes que admitir que no lo puedes hacer sin él. He will not barge into your life. Él no va a venir a tu casa. He will wait for you to open the door and say, "Come in." Él va a esperarte a ti para que tú abras esa puerta y decirle, "Dios, entra." Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Empiece a orar, hermano. Ahí donde usted está, este es un momento santo. El Señor quiere, Él quiere contestarle. Pídaselo, ríndase usted a Él. Rinda todo a Él, Señor. Te rendimos, Señor, todo. Espíritu Santo, te rendimos a nuestros hijos, te rendimos a nuestros matrimonios. Ahí en donde usted está, empiece a orar. Más grande eres tú, Padre, en nosotros que el que está allá afuera. Toda enfermedad, Señor, toda depresión, Padre, que tus hijos están teniendo, Señor. Alabado seas, papá. Empiece a orar. Cuando nosotros abrimos nuestra boca y le decimos, Señor, te rendimos todo, papá. Te rindo a mis hijos. Hermanos, lo más difícil es rendirse a usted. Por sus propios caminos, rinda su corazón. A lo mejor dice, Señor, yo no lo he hecho bien, pero hoy yo me arrepiento, Señor. Te entregamos, papá. Entregamos, te rendimos nuestra voluntad y hágase tu voluntad, Señor. Tu voluntad. A lo mejor este día de hoy, hermano, fue algo diferente, pero usted a lo mejor dice, Señor, yo ya no quiero, mi voluntad no está funcionando, pero hágase su voluntad en mi vida. Vamos a cerrar así. Yo quiero que todo que esté aquí levante sus manos. Ahí en su asiento, usted levante su mano. Señor, ¿es este el trabajo que tú quieres para mí? Señor, esta es tu relación que tú quieres para mí. Señor, ¿es esto lo que tú quieres para mí? Yo entrego todo en este momento, Padre. Hágase su voluntad en mi vida, Señor. Si usted tiene ese sueño, no se lo cumplió, deje que el Señor le dé nuevos sueños. Aleluya, gloria a Dios. Siga orando, hermano, siga orando. Él está aquí y Él quiere contestar esta oración. Ese fuego, a lo mejor hay ese fuego que dijo, Señor, yo estaba con mi fuego, pero yo quiero tu fuego. Rinda esa ofensa, hermanos. Rinda esa ofensa, rinda ese dolor. Ríndalo ahorita al Señor. Cristo viene pronto y Él quiere trabajar con usted. Él va a trabajar por medio de usted, por medio de la palabra. Y vamos a orar y no quiero que se me vaya en este momento. Este momento es santo. Aquí puede estar su sanidad. Aquí puede estar su matrimonio. Aquí puede estar
lo que Dios quiere que sea en su voluntad. Amén. Padre, venimos ante ti, Señor. Espíritu Santo, yo sé que tú todavía escuchas a tu pueblo. Tu pueblo que está teniendo problemas de matrimonio, problemas de finanzas, problemas con sus hijos, problemas de adicciones, Señor. Tú los estás escuchando, papá. Sana ese corazón, Señor. Ese corazón ofendido, Señor, confundido, papá. Oh, alabado seas, papá. Para ti sea toda honra, toda gloria, Señor. En el nombre de Jesús, nos vamos con tu espíritu, papá. Bendice a tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, su pueblo dice amén. Este es un momento, hermanos, que si usted allá hicieron una rica comida afuera, pero usted necesita oración, aquí voy a estar, mi esposo, para orar con usted. No se vaya sin ese, lo que el Espíritu Santo quiere hacer en su vida. Amén. Que Dios me los bendiga.